Hay que hablar, señores, también del próximo evento de artes marciales mixtas que se va a realizar el 30 de octubre a puerta cerrada en el Polideportivo España. Morlan García es el promotor de Nicaraguan Fighting Championship. Ha organizado una muy buena cartelera y aquí están los detalles en la siguiente entrevista. Sí, bueno, ya viene la NFC 61, es el 30 de octubre en el Polideportivo España. Siempre va a ser a puerta cerrada y la pelea estelar la lleva Alexander, el Pitbull Luna. El retorno, Alexander, el Pitbull Luna, va contra Steven, el androide tercero, en 145 libras. El androide ya lleva una pelea en pro ganada y bueno, el Pitbull pues tenía rato ya de no ingresar al octágono, desde la vez pasada que se iba a competir contra Sosa, pero bueno, no se llevó a cabo, así que esperamos una super pelea. El Pitbull se está preparando 100% y el androide por supuesto que viene con hambre de ganarle a uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas. La verdad es que los dos son aguerridos. Ahí me decía alguien a mí, viene, dice, la experiencia y la edad contra la juventud y el hambre del deseo de ganar, como es el androide. Como te digo, él va a pelear en 145 libras, el Pitbull nunca ha peleado en 145, su peso ha sido 135, pero a ver cómo le va. La verdad es que la pelea va a estar buena. Y también tenemos la semiestelar, que es por el título. Andy Altamirano va a defender el título. Él es el campeón de las 125 libras, él es esteliano y va a defender el título ante un oponente muy bueno como es Jairo Cantarero, que lleva un récord de 6 ganadas, 0 perdidas. Así es que esta es la semiestelar de la noche y también tenemos otra pelea, un Justin de el retorno de Cristel Ruiz, que va a pelear contra Gabriel Hernández. Contra Gabriel Hernández de Flores Kempo de Tipitapa. Así es que vamos a esperar un total de 10 combates el viernes 30 en el Polideportivo España a partir de las 7 de la noche. Incluso se estarán transmitiendo como siempre pues en las redes sociales, en las plataformas de la NFC, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y también somos retransmitidos por Más MMA en México, Club Latino MMA de Guatemala y en República Dominicana. Bueno, en este regreso de Cristel Ruiz también llama mucho la atención. Tenía ella algún tiempo de estar inactiva y ahora regresará al octágono. Sí, la verdad es que la Cristel, después de cuando salió embarazada, obvio, se tuvo que retirar un poco. Ahora ya después que tuvo a su niño, a su bebé, ha seguido entrenando y me ha pedido, la verdad, que quiere regresar al octágono. Es por eso que nosotros pues le estamos dando de nuevo la oportunidad a la Cristel. Y como todos sabemos, Cristel es una muchacha muy aguerrida, tiene un buen boxeo, tiene buen piso. Así que a ver cómo le va a la Gabriela, porque la Gabriela también es una muchacha muy aguerrida y esperamos que gane la mejor, pues. Todas las medidas de seguridad estarán presentes, ¿no? Más allá de que es una velada puerta cerrada. Sí, la verdad es que vamos a hacer el mismo protocolo de higiene que se ha venido haciendo y esperamos pues que no se nos caiga ninguna pelea y que el protocolo siga igual a como en las peleas anteriores.